Estamos muy alegres acompañando a nuestro hermano líder indiscutible, hermano Evo Morales, ¿no? En esta actividad tan importante que lo ha organizado Corán y Pampa. Es importante visitar todos los puntos. Siempre, de alguna u otra manera, como sacamos tiempo, tenemos que estar al lado de nuestro presidente, del instrumento político. Así nos exige también el sector social y además el compromiso profundo de cada una de las personas. Muchísimas gracias. Hablamos con la senadora Dilma. Con senadora, por favor, también acompañando y participando acá en Corán y Pampa. Arima y Pich, hermanos, Sukai Pitarikun, hermano Evo Morales Aima, Guajamurin, Guaturicuspa, familia Antajina, Suyanku, Kaipi, como Wawasnim, Piscanku, Majina, Kai Corani, Pampa, Pisuyanku, hermano Evo Taga, es que Paiguna duele, Cuachcata, hermano Evo Manta, y gracias, hermano Evo Nicta, Tukuima, obras, tía, coliseos, colegios, Tukulado, Pichera, y agradecen, Cuachcata, gente campesino, Chaita, Noga. Una de agradeces, papá y pichos, que hay corani, papá, pitarico, y autoridades, acompañas, papá, y taxma, deja, y mancho, no, y zapanta, compañeros, gracias. Muchísimas gracias a la compañera Dilma. Así vamos a conversar también con el ex senador, don Ciro Zavala. Don Ciro, ¿cómo está? Un cordial saludo, ex senador, también del movimiento al socialismo, aquí siempre acompañando los actos donde están los de las organizaciones sociales. Como siempre, creemos que en este pueblo, el nuestro, Corán y Pampa, cualquier acto que haya en función de hacer que nuestro pueblo crezca es bienvenido y estamos presentes siempre. Considera usted que vive mucho tiempo ya en este sector, ¿cuánto ha crecido, cuánto ha mejorado Corán? Se calcula que para este censo, de cuando hace 25 años habíamos llegado y no habían más que 34 familias registradas, ahora se tiene más de 2.500 habitantes y sobre todo una escuela con más de 600 personas. Es importante el crecimiento vegetativo, pero también darle las condiciones a los compañeros. Correcto, esa es la parte más importante y por eso creemos que es necesario que el pueblo participe. Don Ciro, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Igualmente, muchas gracias. Un gran saludo. Muchísimas gracias a don Ciro Zavala, ex senador del Estado Plurinacional, el líder nacional Evo Morales, ya está subiendo a Testera para participar ya de lo que va a ser este taller de formación, asimismo la proclamación, junto a los compañeros de Distrito 6 en el sector de Corani, Pampa, donde estamos presentes hoy a través de la transmisión que tiene Radio Causachuncoca. Y usted pueda ver la gente que está llegando, la gente que se está acomodando acá en este punto. Sabemos que estamos en un coliseo que ha sido parte del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, asimismo también las personas que se encuentran en este sector. Vamos a conocer un poco de lo que es Corán y Pampa, pero asimismo la gente que está llegando y que está apostado. Usted puede ver, hay diferentes sindicatos que están presentes, como el sindicato agrario Cañiri, Guairajasa del Distrito 6, así también hay letreros donde indica bienvenido al hermano Evo, asimismo organizaciones de mujeres, Corán y Pampa, presidente Evo 2025, la huipala tradicional, también el rojo, amarillo y verde. Los compañeros van llegando hasta este punto, en lo que es el distrito número 6 de Corán y Pampa, donde estamos y vamos a tener el taller de formación política. Asimismo también se encuentran acompañando los diputados, asambleístas departamentales, organizaciones sociales en este punto. Central Agraria Pucamayo también presente en el sector, también Central Agraria Villa Jorca. También presente el autotransporte mixto Corani, Pampa también, el pueblo de Corani también está presente y como tal, el distrito 6 de Corani, Pampa. Reiteramos a los hermanos que van a entrar en el ingreso, tenemos campo en la izquierda y derecha, también de la silla, porque el pueblo de la ciudad no lo Hermanas, hermanos, saludamos a nuestros sindicatos agrarios, de fincas, comunidades que producen distintos alimentos,
hermanas, hermanos que están en esta gran concentración. Bienvenido, hermano Romano Salva, Organización de Mujeres Corán y Pampa, Evo Presidente 2025-2030, así dicen los carteles. Estamos también con los hermanos, productor de café orgánico, Casa Presidencial 2021, primer ganador nacional de la FED de San Julián. Dice San Julián, hermanos, ¡fuerte aplauso para nuestros hermanos! Productores del café presidencial, dice San Julián, y trae la plantilla para que nuestro hermano tenga la planta de café en la casa, producto de calidad también. Y los pillos de café, ¿no? Ahí está, hermanos, hermanas, desde San Julián. Bienvenidos, hermanas, hermanos. ¡Fuerte el aplauso! El cariño, el pueblo boliviano, que una vez más pide el retorno de nuestro hermano comandante para salvar Bolivia. Hermanos, más adelante tendremos oportunidad para la entrega de obsequios presentes a nuestro hermano comandante de la Revolución Democrática y Cultural, Evo Morales Ayman. Bienvenidos, hermanos, tomamos la ubicación correspondiente, por favor, a los hermanos de San Julián. Tenemos las sillas, tenemos espacio para que podamos ser parte de esta gran concentración. Hermanas, hermanos, con la presencia de la presidenta del MASIPCP, hermana primitiva, dirigentes de organizaciones, ejecutivos, subalcalde, y la presencia de nuestro comandante líder Evo Morales Saima, vamos a dar inicio con el programa preparado para esta ocasión. Reiteramos tomar la ubicación correspondiente a los hermanos que están en la puerta. Hermanos, ingresaremos para tomar los espacios correspondientes. Dicho eso, dando la bienvenida a nuestras autoridades departamentales y nacionales, asambleístas, diputados y senadores, vamos a dar inicio con el programa preparado para esta ocasión. Hermanas y hermanos, nos ponemos de pie, orgullosos de ser bolivianos y bolivianas. Con mucho patriotismo vamos a entonar las sagradas notas del himno del Estado Plurinacional, para lo cual nos sacamos nuestras gorras, nuestros sombreros, y vamos a entonar con cinismo el himno al Estado Plurinacional de Bolivia. Thank you.
de la democracia y la defensa del territorio boliviano. En defensa de la vida, vamos a tener un minuto de silencio. Hermanos, ponemos de pie por los peligros de seguridad que se encuentra y de luchar por defender nuestra democracia. A continuación, en memoria de nuestros hermanos caídos, vamos a tener un minuto de silencio. A continuación, hermanas, tenemos las palabras de bienvenida a cargo de nuestro dirigente. Recibimos con un fuerte aplauso al hermano Juan Villarreal, que está junto a nosotros en esta ocasión tan importante. Fuerte el aplauso, hermanas y hermanos. Bien, primeramente quiero saludar a nuestro hermano Evo Morales Aymar. Igualmente quiero saludar a todos presentes en este Distrito 6 Curanipampa, asambleístas, senadores, creo que todavía falta llegar, a todos presentes en nuestros distritos, a los diferentes subcentrales, sindicatos, también que nos acompaña de los diferentes distritos, Distrito 11, Villa Tunari. Bienvenidos hermanos y hermanas. Nosotros como Distrito 6 estamos bien agradecidos de esta visita que nos honra con su visita a nuestro hermano presidente del MAS y PCP, compañero Evo Morales Alba. Este Distrito 6 Curanipampa espera, compañero Evo, con brazos abiertos cuantas veces que sea necesario, puedes contar con el Distrito 6 Curanipampa, municipio Colombia. Distrito 6 siempre estaremos en lucha conjuntamente con los compañeros del trópico y de toda Bolivia, hermanos. Estoy orgulloso realmente por esta visita y agradecer a todos hermanos y hermanas que tanto sacrificio que han puesto para llegar aquí. Todos voluntariamente están aquí presentes. Dicho eso, hermano, bienvenido. Hermano Evo, hermanos presentes todos, como no saludar a todos presentes y estantes de nuestro Distrito 6 Curanipampa. Para terminar, quiero decir que me ayuden. ¡Que viva el comandante Evo Morales Aymar! ¡Viva el Distrito 6 Curanipampa! ¡Viva el municipio de Colombia! ¡Viva el Distrito 11! Gracias. Fuerte los aplausos para nuestro hermano. Ahí está el equipo de pronto, a los estudiantes de la comunidad de la comunidad. Construcción impresionante, gracias a muchos estudiantes de la comunidad. Es una recomendación para nosotros. Thank you.
Hermano Eva Morales Aima, compañera presidenta de la dirección primitiva, Moganchizo Busca Calla, también Moganchizo Anta Calla, Pichos, presidente de la Asamblea Departamental, también compañeros, nuestra compañera diputada, Lisette, nuestra senadora, presente también compañeros, y así compañeros, muchos compañeros que nos están visitando. Y de acatada, compañero David, como ejecutivo de la Federación del Tráfico, compañeros, Cusca Noganchismo. Suma famosa canquiche, hermanos, Corani Pampama. Compañero Evo Yastaiguilla, Corani Pampama. Solamente Ganjo Guardaimo Navaigo, pero mano Guaigo Juan Maigucho. Un cariñoso abrazo, hermanos. Hermano Evo, que hay concentración, ¿no? Mana Casichu, Nita Jimentachu, sino Cai Pueblanchis, hermano. Siga ya para si no hay guía porque no caigo, que no hay guía que caigo, hermano. Fuerza, hermano, sin temor. Fuerza, hermano. Porque, hermano, no caigo testigos, caigo. Mana cuenta, mantachu para caigo. Presidente Casta, construir por daño, cae con ese otro. Presidente Casiasta, construir por daño, colegio modelo. Mano elefantes, la cucho, hermano. Derecho a mi hermano, su nuevo Morales, construir santa, elefantes blancos. Mano cancho, elefantes blancos, hermanos. Colegio modelo, puntita, alumnos. Hermano Evo y Agustín, presidente, Guatemala, Colegio Modelo, necesita con hermanos. Coliseo, tuta, Ujiaku, deporte, punchaini, trabajo, hermano. Porque Kanjapi, Jawapi, ya opa tiempo pega, punchai, cuyana carga de portetaja, nada cambio, hermanos, chéves. Pero macha y yachu motivo, hermano, sino también calianta, confianza, porque presidente Kanki Chayra, su banquera es que hay basta, Chayra y Guta no hay un bajo, suma confianza, hay vos hay un chinche apoyo y Guta hermano Evo. Mana que haya picho su arranque como presidente, si no su haya arranquita, que hay distrito 6B, me gancho San Josepi, y apoyo el ganchista, colegio modelo hermano. Varios puentes ni siquiera mencionó su mancho hermanos. Y si paralizo el municipio con lo vivante, Chayaga, hermano, el mercado que tenemos ahora, juntita, Chay Mercado, hermano, espacio, igual Guatemala de Sitanchis, un mercado todo, hermano, Evo. Porque, mana, finacho que la cuido, hermano. Tucuininchis, agricultura y causanchis, hermanos, tucuininchis, trabajadores, canchis, productores canches y a la vez así mismo también ya ni chiste seguramente hermano Evo y hay con gusto Javari que hay producto, producís canches de Occidente porque ya mejoran hermanos a Santana Chayán hermanos con Ancomaga ahora inmediatamente autos cargaban los 5 Calmanta pero a Santana también seguro por la piña Chayán. Y así también, hermanos, disculpen, quiches hermanos del Distrito 11, bienvenidos a Corán y Pampo, compañeros. Hermanos, tucuidichis, uchacunanchis, tía, si can diferencia, nichis, chayra, y achananchis, tía, de batitas, el sol 20, hermanos. Cuando manda a Gaima, hace un universo con Anchis Díaz, porque no cae hermano Evo, presencia en candidatura, no Anchis Regulato, sino también compañeros por la patria,
por Bolivia, compañeros. Panamá 8 trabajando, sino entero boliviano es rico. Y a Chanqui este cuidado, hermanos. Con todo eso dicho, hermanos, muchas gracias. Siga adelante, hermano Evo. Y estaremos por su detrás, hermano. Gracias, hermano. Las palabras de nuestro hermano subalcalde de Distrito 6. Hermanas y hermanos, ¡que viva Bolivia! ¡Que viva el comandante Evo Salma! A continuación, tenemos las palabras de circunstancia a cargo del presidente del MASI-PCP del municipio de Colón. Recibimos con fuerte aplauso al hermano Facundo González. ¡Fuerte aplauso, hermanos! Estamos de pie junto a nuestro pueblo en esta gran concentración. ¡Hola! Muy buenos días, amigos de las banderas, compañeros. ¡Arriba las banderas! Bueno, primeramente, gracias. Alegre, contratos, cada distancia los hace mata, hermanos. Hermanos, siempre los ganchos van a con Jasoncho, van a de Jasoncho, hermano de Bota, mi pi, traidor, expropiasta, traidor, persiguiste, hermanos. A veces que el gobierno traidor, mucho arce, persiguen, hermano de Bota, Luis Acosta, me interesa, ya hay malagradecidos, van a ir en contra, gracias a Evo Morales, en casa de 8 horas en Sinatra, licenciado compañero. Compañeros, ya para abrazo, contentos,
alegres que nazca de nuestros seres con el Papa en todo pueblo en general, compañeros. Además, mi caparita, ¡que viva el nuevo Morales! ¡Que viva el instrumento más impresionante a nivel nacional! ¡Que viva el más impresionante de Cochabamba! ¡Que viva Colonipampa! ¡Que viva el municipio de Colón! Gracias, hermanos. Las palabras de nuestro representante de Máximo Semedo. Hermanas y hermanos, para que todo el país vea que el pueblo está unido, levantamos las banderas. Una vez más a través de Consejo en Coca, Radio Teresa de Unida, para todo el país y el mundo entero a través de las redes sociales. Además, ayúdame a decir, ¡Evo no está solo, cara! 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 Ese grito de esperanza del pueblo boliviano que pide el retorno de nuestro comandante de la Revolución Democrática y Cultural, Evo Morales Ayma. A continuación, tenemos las palabras de circunstancia del representante del Distrito 11 de la Federación Yungas Chapare. Recibimos con un fuerte aplauso al hermano Juan Coyo. Fuerte aplauso, por favor. Bueno, hermanos, hermanos queridos de Corán y Pampa, gracias por cedir la palabra, hermanos. En primer lugar, quiero saludar a nuestro hermano comandante Evo Morales. Muy buenos días, hermano querido. Aquí estamos presentes, dos soldados. Esto es el pueblo, este es tu pueblo. Bueno, hermanos, el que sigue, quiero saludar, hermanos, que acompañan a las autoridades nacionales, igualmente departamentales, igualmente, hermanos, autoridades sindicales de la organización sindical, hermanos, diferentes, grandes, pequeñas organizaciones, hermanos, que sean muy buenos días, hermanos queridos. A ver, hermanos queridos, a ver, ¿dónde está la bandera del Distrito 11? ¡Qué bien! Gracias, hermanos queridos del Distrito 11. A ver, ¿dónde está la bandera del Distrito 6 de Corán y Pampa? Gracias, compañeros, compañeras. Bueno, hermano, hermano Evo, este pueblo, esta gente no es contratado. Este compañero que ha venido de dos días de viaje de pie, sin pagar como ese es. Compañeros traicioneros, hermanos, queremos, nosotros queremos de tu pueblo que vuelva una vez al gobierno, hermano Ivo. Si hay momento, si en cualquier momento nosotros, organizaciones sociales, estamos atentos, cualquier orientación vamos a enfrentar. Vamos a decir, si hay posibilidad, sangre, hermano Evo Morales. Aquí no podemos permitirnos ese vendipatrias, ahorita momento, cómo está la economía de manejo, la economía nacional, hermanos. Por esa razón, traigo, hermano, ¿quién vive el comandante Evo Morales?
Partido Plurinacional de Bolivia. Van a decirme más fuerte, de nuevo. ¡Viva el distrito! ¡Y soy de Corán y Pampa! ¡Viva el distrito 11 de Putumayo! Gracias, compañeros, con buenas pocas palabras. Reiteramos, concentración masiva de Corán y Pampa con sus distintas comunidades productoras. Reconocen el liderazgo de nuestro hermano Evo Morales Ayma. A continuación, convocamos a la representante de mujeres, Bartolina Sisa, de Corán y Pampa. La hermana, por favor, va a hacer la entrega de un presente a nuestro hermano comandante, un reconocimiento por su liderazgo, el trabajo incansable, toda la semana han estado, ¿no?, tejiendo el chelito y la chompa. ¡Fuerte el aplauso, hermanos! El cariño de nuestro pueblo de Corán y Pampa, nuestras hermanas bartolinas, hacen la entrega de este reconocimiento al líder de la revolución. Es a la medida, justito, cabalito. Ahí está. Para el frío de Peloni, para los viajes de La Paz. ¡Fuerte el aplauso! Ahí está el chelito. Pasa montaña más, ¿no? Para el frío. Ahí está. ¡El cariño de nuestro pueblo! ¡Felicidades! ¡La tienen chavita más! Hermanas y hermanos, a continuación tenemos las palabras de circunstancia de la presidenta del MAS y PCP de Cochabamba. Recibimos con un fuerte aplauso a la hermana Primitiva de Goreche. ¡Fuerte el aplauso, hermanas y hermanos! En esta gran concentración de Corán y Pampa. Bueno, gracias. Primeramente, saludar a nuestra hermana Evo Morales Ayma, nuestro comandante del proceso de cambio. Asimismo, también saludar a nuestras autoridades de Colombia, a nuestro seccional, nuestras organizaciones, hermano David Beizaga, segunda cabeza de la Confederación Interculturales. Saludar también al presidente de la Asamblea, hermano Robert Colomeño, nuestro diputado, nuestra senadora Vilma, nuestra diputada Lisette, también nuestra hermana Panita, nuestra jefa de bancada, nuestras asambleístas, a la cabeza de nuestro jefe de bancada, hermano Santos Mamani, miembros del directorio de la departamental, hermano Wilder, hermano Juan Carlos, Juventudes de Cochabamba, nuestra hermana y todos los ejecutivos, ejecutivas, para todos ustedes, muy buenas tardes. Hermanos y hermanas, muy contento, también nuestros concejales presentes acá, muy buenas tardes. Muy contentos verles a ustedes unidos y de pie con nuestro proceso de cambio. Hermanos y hermanas, Anchacusisca Sientecuni, Ricuspa Gancunata, Caicoliseo, Ucupi, Tucuininche,
Uchazna al lado de nuestro hermano Evo Morales Aima. Porque Yachanchik Kunundíes, a la cabeza del gobierno, Jayarín Kodubinita, organizaciones sociales Kajkunata, ya sea orgánico, políticamente también. Y más que mi hermanos, Guayuchita Munauco, a nuestra personería jurídica de nuestro instrumento político. Chairaigo, hermanos, Caijina Concentraciones, nuestros ampliados congresos defienden a nuestro instrumento político. Hermanos y hermanas, y Bastinta, que el proyecto político más importante, porque gracias a este proyecto político, Bolivia ha recibido cambios. Más que todo en áreas rurales, Ñaupastamanacachuní, escuelas, centros de salud, Yancona. Pero después, Noganchis, hermanos, Chayanchis a la presidencia, a la cabeza del hermano Evo Morales Aima 2006, Chaimanta Pachata, Jayaricum, Bolivia, Suyuchipi, cambios. De verdad, Arizuconchis, Curanga, escuelas, Huabacunas, Tuyanangupa. Chayantas, centros de salud, Tucuiloganchis, Chayanapa, recibispa saluta. Chiquillantas, Tuyambonos, becas para nuestros estudiantes, caminos para la producción. Y por tanto, hermanos Noganchik Mantocabanchi, defienden a nuestro instrumento político. Como municipio de Colomi, Caipica Sanquichis presentes como distrito 6, Coranipampa, Quinayata, distrito 11. Pero que hay lugar, creen y zona productora. Curitampia, Parimonco, producción, hortalizas, Jinata, café. Por eso, hermanos Noganchik, si no ganches de verdad, una asunta fiendaita, Ñaupama Panapa, Bolivia su yichiste cambian allá para Pane, Tukuninche Huchasta Canantía, Caipicasan también nuestro subalcalde presente en Ogachi Juan Cusca. Pero aquí las autoridades más abuí Murancuchu y Marti, Tiancha y Chantaje desde el gobierno, Nispa, Maiden Alcaldía Chari, presidente Boan, Macancho obras, chalga chantaje por completo, hermanos. Chaitata Noganchi, mana aceptasunchu. Sino al contrario, día tras día, cananchis tían organizados, te atienden apa, hermanos. Y a Chanquiche Gina, Congreso de la OKN, rechazanku. Por una simple documentación va a presentar Cusnareo al momento. Kuna Guatimante Congreso Manlanzanchi, Guatimante Observaciones de Churamuyancuta. Guajladumante Paralelo Terricurichita Munanco a la Fersa. Urmachita Murespaca Instrumento Politicuta. Paigunata Cuscachesca con la derecha. Chaita de Jesúncho, hermanos. Más de Jesúncho, hermanos. Charego mucha unidad. Firmeza que no entiendo, Ganchipi. Ampliados congresos, al concuña nuestro hermano Evo Morales Aima, Canampa, el único candidato del instrumento político. ¡Gina Chucan, hermanos! A Gina Canga, Chaypa Casanchi Noganchis, Tafian de Napa, hermanos. Dicho esto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta concentración. Felicidades, hermanos de Corán y Pampa, asimismo también Distrito 11. ¡Que vive el instrumento político! ¡Que vive Colomi! ¡Que vive Corán y Pampa! ¡Que vive el compañero de Manuel Selma! Hermanas y hermanos, el presidente consume su consejo. Los escuchas son los vecinos. Los vecinos son los hermanos. Los vecinos son los hermanos. Hermanas y hermanos, es una lucha. Una lucha de los recursos económicos.
Cámara de Comercio, nuestro hermano, presidente del Partido Social, comandante de la Revolución de la Unidad de Salva. A continuación, en representación de todos los asambleístas departamentales, vamos a tener la palabra de presidencia a cargo del presidente de la Asamblea Departamental. Recibimos con fuerte aplauso de mano, Juan Carlos Silvera. Fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos, muy buenos días. Quiero saludar a nuestro presidente, hermano Evo Morales Salva, un gran saludo revolucionario, hermano Evo, a nombre de todos los miembros de la Asamblea Legislativa Departamental. Quiero saludar también a la hermana Primitiva, nuestra presidenta de Tribunal, al hermano David, que nos está acompañando también en Interculturales, hermanos y hermanas, senadoras, senadores que están presentes, diputados, por su intermedio también a todos los hermanos, al hermano Juan Carlos Rosa, también que nos está acompañando de la Cuba, y por supuesto, a todos los hermanos, mis colegas asambleístas, hermanos también que están, a todos los hermanos de Corán y Pampa, a los que son sus representantes de distritos, centrales agrarias, en fin, a todos los hermanos y hermanas de Corán y Pampa. Hermano Evo, ver a tanta gente que cuando se anuncia que tú vas a estar aquí y de manera militante, de manera voluntaria, bien, y están en ese taller que inicialmente era, pero cuando se enteran de que tú vas a estar, la gente se viene y está aquí presente para poder decirte, hermano Evo Morales Alba, de que no estás solo. Ese es su pueblo, esa es su gente, y a esto le tiene miedo la extrema derecha, a esto le tiene miedo precisamente a ese gobierno que se ha ido derechizando. Esa es la voluntad del pueblo que se hace presente para respaldar ese tu liderazgo, esos cambios tan profundos que has hecho dentro de los partidos del Estado Plurinacional. En agradecimiento a eso están aquí hombres y mujeres para poder decirte una vez más de que debes de volver a ser presidente nuevamente del Estado Plurinacional para salvar a Bolivia. Y cuando decimos para salvar a Bolivia, es que en esta coyuntura, hermanas y hermanos, tenemos que hacer un análisis muy profundo. Un análisis de cómo estamos en este momento económicamente, cómo estamos políticamente y socialmente. Y creo que el pueblo boliviano ya está cansado de poder escuchar las mentiras que nos dicen que económicamente estamos bien. Los medios hegemónicos, todo el tiempo, desde el mismo presidente Evo, nos andan diciendo de que como Bolivia estamos económicamente bien y en Sudamérica también. Y le echan la culpa a lo que son algunas dietas que se tienen ahí afuera. Pero sin embargo, nuestra realidad y el pueblo boliviano lo vive, es que estamos mal. Porque lo que el dólar antes existía, había y estaba a 6.96, el día de hoy no hay circulante de dólar. Y si alguien quiere comprar, quiere agarrar una casa en antiguo, o alguien quiere comprar un rato, prácticamente ante la escasez del dólar ya no se puede encontrar. No podemos hacer mucho, sino que entramos a ese mercado donde el dólar está entre los 9 bolivianos y en algún otro caso ni siquiera se puede. Ese es el primer escenario económico que todo el pueblo sabe y conoce. Y lamentablemente a eso nos ha llevado este gobierno. Por otro lado, todos ustedes, hermanas y hermanos, saben y son testigos la escasez del combustible que nos va a afectar. Cuando hace rato veníamos aquí
y podíamos ver cómo están sus sembradíos y demás. Prácticamente todos somos conscientes de que hoy por hoy todos tenemos lo que somos, todos adoran, bombas, zarandeos, etc. Pero resulta que ahora para comprar combustible al sector agropecuario, al sector agrícola, en algunos surtidores nos están dando por 2 o por 3 horas. Y tenemos que hacer filas y filas, y muchas veces no nos dan a más de 5 litros. Esa es una cuestión económica que en este momento estamos muy mal. El país está sobreviviendo de todo lo que son los créditos. Ya no hay el aparato productivo lo que antes existía. Y vivir de crédito es seguir viviendo del endeudamiento, que a la larga eso también va a tener consecuencias. Creemos, hermano Evo, de que ese es el momento en que el pueblo, cuando se concentra y está aquí y es consciente y sabe de lo que estamos atravesando, es por eso que viene y dice que el único que puede salvar es usted, hermano Evo, porque así ha demostrado en esos 13 años de gobierno de gran estabilidad, de gran decisión que se ha tenido para llevar políticas sociales y sacar de la miseria lo que vivíamos en las épocas neoliberales. En lo político, el día de hoy estamos atravesando una coyuntura muy difícil, complicada, una lucha entre lo que es la extrema derecha, una lucha donde el mismo presidente Lucho, que en aquel entonces hemos apoyado, ahora se ha mirado a la derecha para proscribir al MAS, para perseguir al hermano Evo Morales, inventándose los diferentes procesos. Tiene más y todos los días más de 100 procesos. Le siguen acusando, se siguen inventando, con el único objetivo de inhabilitarlo al hermano Evo Morales. Para eso, en este momento, hermanas y hermanos, tenemos que estar muy atentos. Tenemos que estar en constante vigilia. ¿Por qué? Porque eliminar, proscribir al MAS, inhabilitar al hermano Evo Morales Alba, es el final de ustedes, el pueblo sea gobierno en 2025. A eso es lo que está jugando en este momento la extrema derecha. Gobierno del estado de Luis Arce. No podemos entender cómo en algún caso, como pasa con el alcalde de Cochabamba, que tenía más de 17 procesos, solo por recibir un apoyo y hacerle por trabajo, le ha eliminado y abusado desde la justicia todos sus procesos. Y el día de hoy sale como si fuera un hombre honrado, haciendo de vocero de Lucho Arce. Esas son las cosas dentro de este gobierno que ya está yendo en contra del pueblo, que ha traicionado su ideología y sus principios. Por eso, hermanas y hermanos, tenemos que estar atentos para que, incluso como estamos viviendo en este momento, este tema de las elecciones judiciales, que están queriendo hacer que fracase, a fin de que Lucho nuevamente tenga que volver a nombrarnos, a autoprorrogarnos, y que esos magistrados corruptos se puedan quedar por lo menos hasta el 2027. Y eso es lo que no debemos de permitir, hermanas y hermanos. Tenemos que estar muy atentos. Creo que faltan semanas simplemente para ver de lo que la Corte Electoral va a hacer. Si la Corte quisiera ir, como lo está haciendo hasta ahora, en contra del instrumento político, hay que ser bien sincero. Ha de ser el único responsable, él y el presidente Lucho, de todo lo que pueda suceder en adelante. Porque con esas medidas y esa persecución, lo único que está haciendo es hacer que el pueblo se organice y tenga salida a las calles. Hermanas y hermanos, yo no quiero cansarles más, sin embargo, quiero pedirles a todos ustedes que me ayuden a decir,
¡Que viva Corán y Pampa! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva el hermano Evo Morales Alma! Muchísimas gracias, hermanos y hermanos. La palabra del presidente de la familia de San Francisco de Cochabamba. Estamos en transmisión en vivo a través de Calzoso y Rosa, Radio Tres Avenida para el país y el mundo entero. Hermanas, más adelante, tenemos la participación de nuestros estudiantes en minutos más. A continuación, tenemos las palabras de circunstancia a cargo de nuestro diputado del municipio de Colón. Recibimos con fuerte aplauso al hermano Diego Rebeles. ¡Fuerte el aplauso, hermanas y hermanos! ¡Arriba las banderas! ¡Donde está Corán y Pampa! ¡Que viva la vida! ¡Con más fuerza, que viva la vida! ¿Dónde están nuestros soldados y soldadas del proceso del cambio? ¡Que viva los instrumentos políticos! ¡Que viva nuestro presidente Evo Morales Ayma! Volveremos y seremos millones. Hace 25 años atrás, a nosotros nos han privado de la educación, de salud. Nuestro presidente Evo Morales, de cientos de escuelitas, de cientos centros de salud, de aborto a miles de unidades educativas, a miles de centros de salud, a miles de policías. Y ese es el trabajo de los instrumentos políticos más importantes. Hermanos, es importante defender, es importante luchar, porque nuestra verdadera militancia, nuestro verdadero compromiso es defender nuestro instrumento político más importante. Y el día de hoy están presentes esos actores quienes son comprometidos con nuestro instrumento político. Quiero saludar a nuestro hermano oficial mexicano, en cuarto aplauso, él está presente con nosotros. Y creo oficial, al recuerdo de ese día, cuando ha ido el golpe del Estado, junto con tu esposa, hemos tenido que llegar con el moto, pasarte por diferentes sectores para resguardar tu integridad. Hermanos cristianos, muchas gracias por estar presente en este día tan importante. Hermanos, quiero agradecer a cada uno de ustedes en el día de hoy, estar presente, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que desde el día de hoy han venido a visitar a este sector turístico, además productivo, en la cual Corán y Pampa se encuentra al servicio de cada uno de ustedes como tema de protección. Corán y Pampa, el municipio de Colón, siempre es el soldado, el defensor de nuestro instrumento político más importante. Hermanos y hermanas, quiero decirles y quiero aclararles una situación que se viene muy importante. ¿Qué dice? Los que quieren proscribir nuestro instrumento político, que supuestamente van a ser el Congreso del Alto. Nuestro presidente del instrumento político sabe muy bien que el único representante legal que convoca a una convocatoria de un Congreso es nuestro presidente del instrumento político, Evo Morales. No hay nadie más, hermanos y hermanas. Y para eso, mis hermanos y mis hermanas, tenemos un delegado del partido político y es la única persona legalmente y jurídicamente que está avalada jurídicamente, es nuestro delegado del instrumento político más importante. Nadie más puede representar, hermanos y hermanas. Así es que nuestro Congreso en Villa Tinari del instrumento político es legítimo y legal, hermanos. Hermanos,
aún nos quedan días duras. Aún nos queda luchar por nuestro instrumento político más importante. Quiero agradecer para concluir al señor Alejandro Pereira, también ex presidente de la dirección departamental del MAS PCP, que nos acompaña. Muchísimas gracias, hermano Alejandro, a nuestro concejal Fidel Montaño. Quiero agradecer también a nuestro querido ex diputado, don Alejandro Peña, que nos acompaña en este día de hoy. Y agradecer a mi querido Santos, eso es Segovia. Amparo Mau, ahí está en Chivas, mi primer día, tal vez el que pueda felicitar a mi querido Santos. Saludar también a mi querida colega diputada Liz, a la senadora Dina Cabrera, a mi querido revolucionario senador Hermo Pérez, a todas las autoridades, revolucionarios, a las diferentes organizaciones políticas y organizaciones sociales, a nuestro ejecutivo también, de los incorporados que nos acompañan este día de hoy. Muchísimas gracias a nuestro representante del instrumento político de nuestro municipio de Colombia, a todas las organizaciones sociales, muchísimas gracias. Esto es el principio del trabajo, hermanos y hermanas. Nos queda mucho trabajo por hacer, nos queda mucho por el camino que recorrer, y el examen va a ser este 2025 para poder garantizar nuevamente a nuestro presidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, ¡Bolivia de su instrumento político más y que ¡Querida nuestro presidente de Morales! ¡Querida Bolivia! Muchísimas gracias. Nuestros hermanos están negociando el plato típico de Corán y Panta, el vino de los cotos, ¿no? ¿Es los cotos o no? Los cotos, el relleno. La clave para tener huevos, aromas, dice que es eso, ¿no? Así lo dijo nuestro hermano Broder. Hermanos, revalorizando nuestras tradiciones, nuestras danzas, a continuación, los estudiantes de la Unión Educativa Corán y Panta, van a hacer presencia con la danza de los Pampas. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Tradición y cultura en esta gran concentración del servicio de la Pampa. Recuperamos la música, por favor. La participación de nuestros estudiantes. Portando la bandera roja, amarillo y verde. La volcada en el tema de integración de nuestro pueblo.
aplauso a nuestros estudiantes, organizando nuestra noche de lucha. Los años 70, 90, parte de 2000. Hermanos y hermanas, a continuación, llegamos a palabras de circunstancia. Bien abierto, nuestros líderes antiguos, luchador, formador de líderes, nuestro hermano, Papa Feliciano de Monte, ¡fuerte el aplauso, por favor! En representación de los Libertadores, de los otros antiguos jugadores, ¡fuerte la bolsa, por favor! Muchas gracias, hermanos, hermanas, de Colón y de Corán y Pantra, Alcunapa, Cartón, Jato, Napayo, pero también, principalmente, quiero saludar a nuestro hermano líder nato, comandante de la Revolución Democrática y Cultural, al hermano Evo Morales Ayala. De igual manera, hermanos diputados, senadores, asambleístas departamentales, hermano David, nuestro secretario general de la Confederación Intercultural de Bolivia, ejecutivo de la Federación Yunga Escapari, hermana primitiva, nuestra presidenta de la Dirección Departamental del MASIPCT de Cochabamba, hermano subalcalde, hermano presidente de la Dirección Seccional, Tocuinipiapa, Ojacón Cusi, Abel, Conanda, Oyarikis Parlaza, nueva generación, renovación, pero también la tendencia de renovación traducido en un grupo de traidores, traducido renovadores como robadores. Frente a eso, también hermanos y hermanas, Novayupis, como ex dirigente SINA, Cienticuneyuta, como jóvenes de tercera edad, Chairaino hermano Evo Morales, es joven Evo Morales, que hace temblar al imperio, al capitalismo, es joven comandante de esta revolución democrática cultural. Pero también, hermanos y hermanas, importante y elegante, de manera resumida, y Marinataba y adelante este proyecto político, este instrumento político, porque algunas personas, con Lomiaita Monasanto Yomata, Lispa de Caigo fundadores, Caigo soñadores, compañeros, con precisión, les suelte su nombre y apellido, Ancona y adelante seguramente, el 22 de marzo, ¿no? Compañeros, La Paz, Romano Laiza y Manita, yo he sido el fundador militar, yo soy el fundador más que fundador. Compañeros, Romano y Camonale, como después a eso, el año 1994, frente al atropello de los derechos humanos en el trópico de Cochabamba, yo hago un ampliado nacional, ¿no? Con presencia de la Central Obrera Boliviana,
y chayampiano nacional, hermanos y hermanas, jóvenes sobre todo, carga un ampliado decisorio, valentito determinante, lo acomanda un primer congreso nacional del instrumento político tierra y territorio en Santa Cruz. Y Chayza, yo hago compañeros, en 1995. Pero Chay Ampliaduman, como era un escenario de decisión, Romano Baiza no ha participado en la canal de Tía, siendo además ejecutivo de la Federación de Campesinos de Cochabamba. ¿Quién ha participado? Alejo Reyes. Romano Baiza en el Congreso defiende un documento político denominado MCB, Movimiento Campesino de Base. Entonces, compañeros, ¿a cuál ha de ser fundador? Román Loaiza siempre ha sido traidor. Cuando ganamos las primeras elecciones en el 2005 y hay una guerra en el 2006 a la cabeza de Leonardo Morales, al poder político, al gobierno nacional, Román Loaiza manejó más 5 ministerios y piconapas, compañeros, mañana para sus citatos y sonatos supuestamente cargando técnicos de la Confederación. Y Chaimán Capalla, compañero Román Loaiza, ha traicionado, nos ha traicionado, no solo a la organización, sino al pueblo boliviano que lo ha traicionado. Y otro de los datos, compañeros, Casaspa, asambleísta constituyente. Seguramente hermano Evo se recuerda, que ellos decían, ¿no? Hermano Evo en un discurso, decía que ellos querían gobernar desde la Asamblea Constituyente, despojando a un presidente que ganó legítimamente, compañeros, constitucionalmente, eso es Román Loaiza. ¿Cómo ese tipo de traidores ahora van a querer confundirlos diciendo que son fundadores? Compañeros, compañeras, de igual manera otros, citados del imperio, así podemos hablar de Félix Santos, quien abandona al Congreso en Santa Cruz y que moral tendría para decir que es fundador. El actual viceministro de Coordinación con Movimiento Social, Juan Vilca, de Cal Pablo para Silla, porque papá, sus compañeros incluso me escribió hasta grande, este es aborto del comunismo. Compañeros, esos episodios hemos tenido que pasar para consolidar ese proyecto político. Ahora, hoy en día, por supuesto, compañeros, van a condamantar estos días esas grandes luchas del pueblo indígena, de las naciones originarias, de las comunidades campesinas. Compañeros, compañeras, el movimiento al socialismo constituye un derecho político de los pueblos indígenas originarios campesinos. Ese es el proyecto político. Compañeros, Holanda, cuando Monaco procedía a la cima del MAS, nuestra personería jurídica, procedía a nuestro líder, eso significa, compañeros, que darnos el derecho político a los pueblos indígenas, que ya nunca más queremos al poder los indígenas, los denominados indios. Frente a eso, hermanos capunavantes, digan fuerza, magalaconanchefas, en defensa de la democracia, en defensa de nuestra constitución política del Estado, en defensa de nuestro movimiento al socialismo, de nuestra sigla, pero también en defensa a nuestro hermano comandante, al hermano joven Evo Morales Ayres. Hermanos y hermanas, Tokusunaypa, Lita Morales. Preocupante situación económica actual, pero también la etapa de Lita Morales en los años 2000, 2002, 2003, Gómez antes de los ALA firmaron un contrato secreto con las empresas transnacionales.
de Indiconampas, Gas Boliviano, a través, ¿no?, de los puertos primeros a Estados Unidos. Tía Carla, compañeros, ¿cuál era el contenido de su contrato? Mi tía Fernández. Habla igualito, compañeros, Lucho Marce, otro cara, traidor, sirve al imperio, compañeros, ya firmó más de 5 convenios. Convenios que nadie sabemos de los mismos hermanos parlamentarios. Y por sí misma, compañeros, si no sabemos, el pueblo boliviano, esos convenios deben ser inconstitucionales. Porque vulnera el artículo 349 de la Constitución Política del Estado. Y por eso, hermanos, acción de base. No mentes, compañeros, estacionantes, digan, nuestros recursos naturales, nuestra Constitución Política del Estado, pero también defenderse a nuestra sigla y a nuestro líder. Compañeros, líder, mana, compañeros, no aturto, así supongo, sino nace el líder, compañeros, naturalmente, con ese nombre. Ese es el hermano Evo Morales. Es comandante porque, compañeros, la cual es una revolución democrática cultural, eso conduce a Evo Morales y por eso es comandante. El único comandante, no muera del bosque, es comandante. Por eso, hermanos, hermanas, Caponavantes tiene el compromiso decidido de seguir luchando, compañeros, para el bien de las futuras generaciones. Muchas gracias, hermanos. Que viva nuestro comandante Evo Morales. Que viva el movimiento al socialismo. Que viva Colombia. Que viva Bolivia. Muchas gracias. A nombre de todos los hermanos luchadores de nuestra patria, estamos presentes en esta gran concentración, hermanas y hermanos. A continuación, estudiantes del cuarto, la promoción de la gran esquina Corán y Panta, harán el día muy presente a nuestro comandante de la Revolución Democrática Cultural, hermano Evo Morales Alma. Dice, si abres la caja, no hay vuelta atrás. Wow, qué será, ¿no? Ahí está la sorpresa y los estudiantes que están acá también con la promoción. ¡Que viva la promoción de la Revolución Democrática! ¡Que viva! ¡Nada, no hay fuerza! ¡Que viva la promoción! Eso, ahí está la promoción de la Unión Latina de Corán y Pampa 2024. Hermanas y hermanos, la construcción de unidades educativas, coliseos, centros deportivos, ha sido gracias a la lucha del pueblo, a la lucha del mundo de las organizaciones sociales. ¡Que viva Corán! ¡Corán y Pampa! ¡Que viva Corán y Pampa! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba las banderas! ¡Ahí está el compromiso de nuestro líder! ¡La promoción! Hermanos y hermanos, a continuación tenemos las palabras de circunstancia. A todos el legislador de los motores. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡A sus invitaciones de nuestro hermano senador de los motores! ¡Querida Corán y Pampa! ¡Querida Corán! Hermanas y hermanos, aquí en un escenario, nuevamente en Corán y Pampa, nuestro comandante de la Revolución Democrática y Cultural, nuestro hermano Evo Morales Alma, que tenga muy buenas tardes, hermano, justamente con esa gestión
del café. Los productores del café están en interacción y han ganado también una competencia sana de producción del café. Felicidades, hermanas y hermanos, y hay que seguir con la producción del café. Hermanas y hermanos, quiero saludar a todos ustedes en nombre de la Cámara de Senadores, nuestro presidente Andrés López Rodríguez, que también sigue batallando, como también en la Cámara de Diputados, nuestro hermano Pedro de Lantana, el diputado Santos Mamani, que nos acompaña, quiero saludar a nuestra presidenta del instrumento político del más presidente del departamento de Cochabamba, la compañera Primitiva, nuestra asambleísta Juan Carlos Laona, que también sus colegas la acompañan, la compañera Comida, una dirigente luchadora, una mujer valiente que siempre está con la lealtad a nuestro instrumento político. Quiero saludar a todos los dirigentes que se encuentran en la tercera y nuestro maestro sindicalista, Feliciano de Levante, que nos acompaña desde juventud hasta esta fecha. Tiene él la juventud acumulada con una experiencia enorme. Por eso es importante hacer un acompañamiento a nuestro comandante Evo Morales Alba. Hermanas y hermanos, acaba de retornar nuestro comandante de un hermano país de Venezuela. Ha sido invitado y muchas veces a otras invitaciones internacionales no puede asistir porque existe un boicot de parte del gobierno central por instrucciones de Lucho Arce y David Chocuante, hermanos y hermanos. Eso tenemos que tomar mucho en cuenta. Frente a qué tipo de gobierno estamos. Y tenemos que, dentro de la reflexión, decir, como seres humanos, también nos hemos equivocado. Pero estamos en una etapa de poder reconstruir y conducir a esa situación. Hermanas y hermanos, tenemos una situación de crisis económica muy aguda. Lo que el gobierno no quiere reconocer, hermanas y hermanos. Ustedes ven, hasta 2019, nuestro hermano Evo ha estado entregando obras visiblemente. Hoy en día, después de 3 años y medio, ¿cuántas obras han llegado a nuestras regiones, hermanos y hermanas? Solamente compromisos con piedras fundamentales. Por eso es importante ahora. Inicialmente el gobierno ha querido proscribir y sigue con esa tarea. Aquí está nuestro estatuto, pero también aquí tenemos la presencia de un texto constitucional que en 2009 se ha aprobado a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales Alba. Es la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia. Y eso es lo que quieren pisotear, no quieren respetar ni hacer respetar como gobierno nacional. Por eso es importante que ustedes conozcan en las regiones, en la Cámara de Diputados, se ha dividido producto de los intereses personales que tiene el gobierno central. A la cabeza de Lucho Arce, en la Casa Grande, se ha dividido a los diputados. Pero también a esa misma línea, a esa misma ruta, nos quería llevar a la Cámara de Senadores. Allá en la Cámara de Senadores hemos existido y seguimos resistiendo la unidad mayoritaria que representa al más PCP con lealtad y convicción, hermanos y hermanas. Por eso es ahora importante resaltar de que la unidad solamente nos va a llevar al fin. En este momento, el gobierno, no solamente el gobierno, sino el Tribunal Supremo Electoral, están tratando de eliminar nuestro Congreso. Y para eso nosotros habíamos cumplido en la OCAEM. Y todos somos testigos, hemos estado presentes durante 2 días. La convocatoria tenía para 3 días, pero se culminó en 2 días. Han observado
hemos aceptado esta observación y nuevamente se saca la convocatoria y estamos en ese camino. Nos quieren comparar con los cabildos y nuestro congreso. Y orgánicamente sabemos que así no funciona, hermanos y hermanas. Siendo el nivel que conocemos, ahora debemos estar preparados. Hubo una movilización para poder votar que se pueda aprobar una ley de elecciones judiciales. Los bloqueos de 6 días en carretera han forzado a que esté en camino, pero ahora están disparando como ametralladora con amparos constitucionales para hacer caer las elecciones judiciales. Y que los ex magistrados puedan quedarse hasta 2027, hermanas y hermanos. Y eso no podemos permitir. Tenemos que estar atentos al día de mañana, 22 de abril. Es letal para todos nosotros, hermanas y hermanos. Si es necesario, a partir del día de mañana, si los resultados son negativos para nuestro instrumento político, podemos nuevamente movilizarnos en las calles para hacer respetar la Constitución y nuestro instrumento político, hermanos y hermanas. Por eso, hermanos y hermanos, tenemos que mantener la unidad. La unidad es importante. Como productores que somos del campo, tenemos que seguir exigiendo que se cumpla simplemente la Constitución y que pueda permitirnos participar democráticamente. Hermanos y hermanos, la derecha y la extrema derecha, incluido Lucho Orsa, nos tienen miedo a nuestro comandante Evo Morales Ayma, porque es el único que va a defender nuestro territorio y nuestros recursos naturales, hermanos y hermanos. Por estas pocas palabras, quiero decirles que tenemos que mantenernos y firmemente debemos proclamarle también a nuestro hermano comandante Evo Morales para que sea el único candidato que nos haya pedido en los ampliados y congresos, el único candidato para las elecciones del 5-30 de mayo. Hermanos y hermanos, vengan a decir: ¡que viva Colombia Pampa! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva el instrumento político! Muchas gracias, hermanos y hermanos. Invitamos a continuación a nuestro sumo alcalde del distrito de San Cervano, Nicolás Suárez. Nuestro sumo alcalde a continuación va a tener la participación importante en esta gran concentración. ¿Dónde está el distrito 11? ¡Y puede ser nuevo este gol! ¿Dónde está Corán y Pampa? Municipios hermanos que se unen en esta gran concentración. Bueno, hermanos, hermanas, distrito 6, distrito 11, compañero David, compañero presidente de la Comisión, compañero hermana Cristina, compañero presidente regional, compañera Juanita, a todos los hermanos y a todos los compañeros que estamos presentes aquí en Roma. Tal como se ha dicho en nuestra convocatoria, nuestra aclamación como candidato a nuestra hermana Evo Morales. Pero tú podías llevarse a pie en la agenda hasta que la puta pueda conocer tus hermanos. Primero, compañeros, gracias por la nacionalización de los carreros. Hemos tenido presupuesto, hermanos, a nivel nacional. Gracias a ese presupuesto hemos tenido mucho equipamiento en el municipio. Y por ello hemos abierto muchos caminos, compañeros. Hemos comprado maquinaria. Gracias al hermano Evo, nuestros bachilleres hoy salen bachiller con título de hermano, compañeros.
no como antes. Gracias al hermano Evo por el programa de viviendas, que hoy en muchas ciudades se construyen viviendas. Gracias al hermano Evo, que ha construido muchos puentes, que hoy la usamos también, hermano. Por todo ello, todos nos levantaremos aquí, hermano, con la licencia diferente. Hermanos, por favor, a la tribuna, con Cuchumanta, hermanos, hermanos, a la tribuna. Poco y seis, hermanos, hermanos, licencia, licencia. Hoy no anticipamos con la mucha calma, distrito 6, distrito 11 del municipio de Colón y del municipio de Villa Cunari, parte de la Federación de Tráfico. Candidato del vicecenario 25-30, el único candidato del instrumento político, compañero. Que Dios le bendiga, hermanos, y nosotros nos queremos a su lado, hermanos. Muchas felicidades, también me voy a decir. ¡Que viva el ganado! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva el distrito 11! ¡Que viva el distrito 6! ¡Que viva Colombia! ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Fuerza Manuela! Hermanas y hermanos, nació en Morimoto, el departamento de Oruro. Se formó políticamente en el pueblo de Cochabamba. Recuperó la dignidad y soberanía de nuestra patria. Nos ponemos de pie, levantamos la victoria, levantamos la bandera del instrumento político y recibimos el comandante de la nación. ¡Vamos, llevamos, Selma! ¡Cuántos aplausos, hermanos! Un saludo a nuestros dirigentes de Corona y Pampa, autoridades municipales, asambleístas departamentales, asambleístas nacionales, invitados especiales, compañeros de base de Corona y Pampa. Primero sorprendido, hermano David. David es el conmigo, cercano a Colón y Pampa, camino con Colón y su federación. Yo estoy viendo solamente Colón y Pampa, lleno de gana, ayuda del tamaño de David, cuidado. Felicidades, un aplauso para ustedes, una linda concentración. A ver, alguien está escuchando la prensa noche. Ayer en Trinidad se reunió interculturales el grupo alcista chocobartista en Trinidad de toda Bolivia. Informaron más de la mitad eran funcionarios, servidores, una ley se respeta. Pero saben, hermanos y hermanos, entre alcistas chocobartistas en la tarde se pelearon, se agarraron a chillazos, policías nacionales. Eso es cuando hay pelea, intereses personales, ambiciones, y un cliente dice,
alguien. Mucho hace, no es un ministerio. La pelea es por el ministerio. Y aquí están los hermanos reunidos, concentrados en nuestro coliseo, chicos bailando, escuchando los feliz. Esa es la verdadera unidad. Aquí no tenemos por interés. Aquí luchamos por la patria, por el desarrollo, por las nuevas generaciones. Esa es la diferencia con algunos grupos del gobierno nacional. Eso no va a dar bueno todavía. Son testigos, las parejas se cansaron de abandonar por sacar. Hermanas y hermanos, hermano Feliciano, hermano que es intervenir, ha sido alguna reflexión, recordar de dónde viene nuestro proceso de cambio, de dónde viene nuestro instrumento político. Hermanas de base, compañeras, compañeros de base, los hijos del mundo llamado capitalismo, imperialismo, élite mundial, élite transnacional, no quiere que la gente pobre haga política. No quiere. En Bolivia era lo mismo, solo con el pan de experiencia vivida. Cuando era niño, adolescente, orioca, sin dado recordar, ¿qué decía? La política del campesino es espada y pico. Llego a la provincia de Capare, vine a Ciudad, sindicato San Francisco Central 2 de agosto, 1980, con 29 años. Y saben, ya con el 22, 23 iba a la reunión de los delegados de base. Después de las marchas, concentraciones, bloqueos de caminos. Era tímido, escuchaba, miraba de atrásito, delegado de base. Había buenos dirigentes. Los dirigentes muy solamente seguían una ley de educación social. ¿Qué es eso? Más camino, o más escuela, o colegio, sino cambio al modelo. Podemos cambiar, cambio estructural. La respuesta del gobierno de hoy no espera. Tú estás haciendo política. La política para vos es feliz. Tu política es hacha y machete. No me daba cuenta todavía. Ahora que soy reflexión. A tu lado boliviano, la política del campesino para el tipo. El trópico de Cochabamba hace una cheta. ¿Qué está diciendo? Nosotros no tenemos derecho político. No podemos ser políticos, solo ellos. Para ellos. Y para los derechos campesinos nada. Estamos abajo de eso. El río, hemos sentido domingo de la vez. Les comento a ver, hermanas y hermanos. En gobierno de neoliberales, estoy seguro que aquí profesional, estudiante, pero que me escuchen bien. En gobierno neoliberales, había un ministerio llamado Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. MAC. Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Asuntos Campesinos. Si David, doctor David, para el séptimo día. Siempre David se ha peleado con su mujer. Es un asunto de que le son de verdad. Es un asunto, un problema, un asunto. No son derechos. El movimiento campesino, el queso aymara, el movimiento indígena, no tenía derecho. Tanto nuestro ministerio, asuntos campesinos. Que bien joven, se dan cuenta. El Estado colonial, se pensaba República Colonial. Recordemos, hermanas y hermanos, antes de la fundación de la República, cuando Europa dominaba el mundo, especialmente América Latina, extendía al bonito indígena de América, antes llamada a Villar, cero de pesos al mar, cero de bananí. Recorríamos hermanos y hermanos, en Uruguay,
indígenas, es eliminar. En las islas del Caribe no hay indígenas, es eliminar. Chile se salió a poquito, mapuche, ¿verdad? No se vivió, no se vivió. Año pasado, plantearon Chile no universidad. Y siguen creyendo, han perdido, son poquitos. Estamos con una cierta demora, intenta pero quiere. Nieta de Guatemala, Guatemala se llama Quichés, Quintanés, en México no hay, aquí hay malas cestas, Guadalupe. Yo por el que pasaron, dieron una luz, para que no le exterminio al buen turismo, que me exceno de chicos salvados. Funda la República, el sector del movimiento campesino, el sector social, el sector social, la población más humillada, despreciada, odiada. A mí mi mamá me comentaba, de Orinoca, como tres cuatro días de caminar, cargando movimiento para vender, para ti, en las orillas de la ciudad de Honduras. Los ciudadanos esperaban, a esperar los demás, pero quitaba su vuelo de la marca, siempre en vano. Poco a poco entraron a la ciudad, no tuvieron que pasar, pero no podían caminar en la calle, perdón, no podían caminar en la acera, en la calle donde andaban caballos, arrastrando las cabezas, con sus andados. No podían entrar a la casa principal. Ya el tiempo de República. De hecho, hay más prohibido a leer y escribir. Escuela romanizada. La escuela de la revolución, no solamente de la educación. Lean, estudiantes. Papá, mamá, hagan leer. Libro de revolución. TCCI. Manifiesto del Partido Libre de Bolivia. Yo leí en el libro de Jesús. Cuenta Fausto de Irán, al primer quecho aymara que aprendió a leer en San Salvador. Al primer quecho aymara que aprendió a escribir y se han cortado la mano, es Gabriel. Al año pasado estaba con Leonardo II. Mato de Chaya, nadie causó su ropa, animal, de Chaya, fiesta. Nosotros los bolivianos tenemos doble religión, somos católicos, pero también hacemos homenaje a la madre tierra, porque eso nos da vida. Compañero Leonardo dice, comentando ahí, animando, hablando de la radio, dice, cuando era niño, amigo, Leonardo Loza, su mamá, tenía una discusión, dos peleas que nos discutían. El papá de Leonardo quería que vaya a su escuela. La mamá no quería que vaya a su escuela. ¿Y por qué la mamá no quería que vaya a la escuela de Leonardo II? ¿No? Dice, si mi hijo Leonardo va a aprender a leer, me van a matar, no que no vaya. Así la quería el pobre. No me han estado olvidando. El fin me hizo recordar, yo me hizo recordar mi mamá. Cuando yo estaba en la escuela, primero, segundo, tercero, más. Mi mamá me decía, he dicho, ¿qué es eso? Primero, segundo, tercero, más. Cada año hay que comprar material escolar, cada año hay que remediar, nada. Yo digo, mamita, estoy pasando de cruz, cuando nos dejó la Roma. Y me dice, mi mamá, mi hermana, pero tu tío Casino Aymar estaba 9 años en la escuela, primero, nunca pasaba de cruz. Y se me cortó mi mamá a mí, me lo estaba olvidando. ¿Y dónde era su escuela? No te pasé la oveja, llama, hago popón, ojedales, el lago popón, animales de la ahí era la escuela que me decía, no lo digo, no era la población.
sacerdote público. Perdónase, hermano, ¿por qué puede decir eso? Esa es la verdadera bolilla profunda. Bolilla, ellos salvaron las 35 nacionalidades, dueños absolutos de esta nueva tierra. Ah, los llegaron con Cristóbal Colón, sus hijos, los nietos, nacidos acá, la misma mundial, contigo, ellos son originarios del territorial. No somos originarios de ideas, todos de esta tierra. Esa es la diferencia. Ambos tenemos los mismos derechos, sí, pero nosotros como dueños de esa tierra. Y no son los que pasaron del tercero y tal, no. Si no la Antonio así, la tupa sacada, en Cochabamba, Martín Mucho. El primer día es bautizado, pero así Martín Mucho, hay que investigar. Hermano Santos, diputado. Compañero, el estudioso. Estudia, realiza, lee libro. Antes de su mascatario, ojalá pero no era campesino campesino. Hermanos y hermanos, esta bolilla profunda, como comentaba el hermano Feliciano, 94, 95, dijimos, también tenemos derechos políticos, y vamos a ser políticos, y para eso no es un instrumento político. Con esto todo lo hizo. Hermano Feliciano, una partecita con el hermano. Largo la historia. Ese movimiento político, yo digo, hermanos y hermanos que me están escuchando, para mí es único en el mundo porque el pueblo, pecho ahí, a la cabeza de pecho armada, amenazado de extinguir, los más odiados, hicimos un movimiento político. Y si yo no dice en el mundo, ¿quién organiza un partido antiimperialista, un partido de izquierda, un partido egoísta, un grupo de convencionales? Aquí no. Nosotros hemos organizado de la lucha comunal, lucha sindical, a una lucha electoral. Después, repito nuevamente, casi todos los partidos, algunos tienen su partido de izquierda, politólogos, profesionales, organizados. El 99, en Santa Cruz, era dirigido de la ciudad, llamado propio bien, única batería, colonizador, la cruz de los indígenas, la chiquitería, no quería que este grupo de ciudad administrara por él. Tampoco fue. Necesitamos profesionales. ¿Cómo explicar? Lo decía, hermanos, como dirigentes sindicales, como dijo campesinos, somos nuevos para trabajar con los constitutivos, convocatorios, pliegos de petición, eso que parece servir, pero no sabemos todavía redactar decretos, leyes, necesitamos profesionales, querían incorporar los profesionales. Porque estaba ahí, aquí estoy vivido, no sabemos qué dice. Por eso, hermanos y hermanos, yo digo, el más que se ve es único en el mundo, ese sector. Amenazado, sentido, odiado, no es nuestro reto. Compañeros, compañeros, en 14 años demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza. Claro, antes teníamos un Estado sin clases, un Estado aparente, un Estado impostor, además de ese Estado fallido, el año que tenía COVID. En el año 1959, el pueblo partió de 1959, Estados Unidos intentó hacer desaparecer a Bolivia. Está el siglo XX. ¿Qué decía? Tanta plata dando a Bolivia y Bolivia no se levanta. Llevando una parte que se ve de Chile, otra para Paraguay, Brasil, Perú, acá abajo. Bueno, es potente. De USA de la paz, muchos de los se levantaron a otro pueblo para defender Bolivia. Y los checos, cuando estaba la dictadura de Chile, 1971, en plan de San Fondo, otro niño, así se desapareció la Bolivia. Los verdaderos bolivianos, los dueños de esta tierra, nunca participamos en las elecciones.
¿Cómo eran las elecciones, verdad? Los que sabían leer, escribir, votar. Los que pagaban impuestos, votar. Los que tenían propiedad titular, votar. En el caso, ¿qué titulación? ¿Ninguna titulación? No se pagan impuestos. Además, no sabían leer. No sabían leer lo que se pasaba. No votar. Las mujeres, todas las mujeres, aunque tengan propiedad, aunque tengan, aunque sepa leer, no votar. Tiene que seguir también un 15-20% que sigue el futuro de los niños. Entonces, nuestra casa, nuestra tierra, la participar. Compañeras, compañeros, después de 5 o 30 años, con nuestro instrumento dijimos, nosotros también vamos a comentar que viene el triunfo justo con nuestro instrumento. Compañeras, compañeros, ¿qué está pasando en este momento? Al más que se ve, que es el primer momento que pulsamos, ganamos. Yo he sido la primera candidatura. 2002. 2002. Creo que vine a hacer campaña aquí. O 2005. Cuando le llevaron el caballo, nada. De los locos, extrañando el llegando de los otros lados. Rojo, amarillo, verde, ¿saben, compañeros? Los cuantos rojos se han caído de mi cuerpo y el canto los rojos. Me los levanto, los pongo en el bolsillo, estaba llevando el bolsillo, caminando, va a estar más alto, más sentado, desde el ventano de los cuantos de bolsillo trasero. ¡Ay! Por la vida me la río, gracias. Te lo digo después, yo también casi en ese momento al pasar. Los unos ganamos o los robamos. Todas las elecciones ganamos. 2019 ganamos los golpeados. ¿Cuál es la parte de la derecha y de los niños? Era eliminar al MAS, proximir al MAS, hacer desaparecer al MAS y defender. Los reyes argentinos, como algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Constitucional, los decía, hombre de grande, no decidan políticamente. Ustedes me dijeron, tenemos presiones internas de izquierda para eliminar al máximo. Ahora que están informando, el Tribunal Supremo de Corte, la ANES intentó dos veces eliminar al máximo. Fracasado. No se puede entender, hermanos y hermanos, que Lucho, David, intente proceder al máximo que se cree. El domingo, el último, como dije, la semana pasada, la ministra de la presidencia dice en Canal 7, acabó para el dedo, se va a eliminar el más, echando la culpa a nosotros. Queremos que acordemos el Congreso con los dirigentes chutos, compañeros de la UNI. ¿Cómo se llama? Lucio. Lucio dice, no es militante del MAS independiente. De 2006 a 2019, militante legalmente del Estado de Lucio. Se retiró a Manuel Vicente. Hermana directiva Viudo, de 2006 a 2019, militante de Tradeca, que no se han retirado. Años pasados hemos consolado, no era militante, ahora aparece militante, claro, que están haciendo todo el programa electoral, que bajito de Cristo, está registrado totalmente. En el Estatuto de los Nazis de Santa tiene que hacer vida orgánica, su aporte, el alrededor, ampliado, también que los recursos participan, quiere que consensuemos con eso. Tenemos compañeros, Enrique Mamani, el intercultural, el militante legalmente escrito, Gonzalo Santos legalmente escrito, no es el Tribunal Supremo Electoral ni la Sala Constitucional, puede decir, a ellos son.
Eso es decir, hermano. A ver, pongamos un ejemplo. Si creemos que su confederación campesina, no vas a comprar con ellos, ellos con ellos van a conformar el favorecer. Como no es nada, también no tenemos su confederación. No son militares, el año de Cristo. Nos quieren obligar. Hermanas y hermanos, a todos estaba escuchando a todos, todos hablan de ego, de más y de él. Que tú tías, de dónde viene tías, ya no es tía, ¿verdad? ¿Saben? Somos la primera fuerza política del historia de Bolivia, con ego de los distritos nacionales. A eso yo tengo miedo, compañeros. El viernes de la semana pasada, dos niños aparecen sin aquello, cargando cocaína, como el ladrillo, con fotografía de ¿qué va a tener eso? ¿Dónde están sus papás, sus mamás y los niños? Ese niño tiene papá, mamá, todos. Que lo detengan, su papá, mamá, nada. Un policía que le dijo aquí al ministro del gobierno, colaborador de gobierno que viene de procesar por el que no van a dejar cocaína, darle a los niños para echar la culpa de él. ¿Qué hizo? Por cualquier cosa, por tranquilidad, agobiar. Hermanas y hermanos, plan del gobierno es cómo proscribir al básico que se tenga, ir a meditar a ver. Sus ministros dicen que ellos salen a la mitad de mentira, ellos saben que están a la mitad. Estamos habilitados para ser candidatos a presidente, hermanos y hermanos de Colombia. Ahora, lo que quisieran hacer, pueden hacerlo, total. Estoy seguro que no, van a poder. Estamos brindándonos a nivel internacional, informando con la verdad, con su poder. Hermano David, mañana de a las 7 de la mañana de Bolivia, vamos a preparar, vamos a cumplir con una parte de la. Sería nada más comentar, pero mucho bien. Por eso, hermanos y hermanos, defender nuestro proceso, nuestra revolución. En 14 años, de los 13 años cumplidos, 7 años, 6 años, hemos sido primero en crecimiento económica y toda América Latina. Eso nunca vino antes. Eso no es llegado de ego, compañera, compañero de más. Es el voto del pueblo, el voto de un centro, es el instrumento político, es la unidad del pueblo boliviano. Y el que no es instrumento político. Y lo va a tener. Ahora, mira, algún argumento de la derechización. Con sus autoprogramados magistrados, Lucho David devuelve más de 33.000 hectáreas a un abonado, al ministro del año, Branco Marín Corista, más de 33.000 hectáreas, ¿cómo va a devolver eso? Además de eso, cabecilla del separatismo, Branco Marín Corista, sino su ministro de planificación de la año. Pero yo se dejaste de cantidad. El referendo para aprobar la constitución, que dijimos, máximo 10 o 5 mil hectáreas. Más del 80% votaron, máximo 5 mil hectáreas. Ahora Luis de la Vista de Novembro, más de 33 mil hectáreas, y el tribunal sentencia constitucional. Hurtado y dispara. Y se gustaron dispara de la. Cuatro salas del Tribunal Constitucional Plurinacional absuelve, elimina, así no se procesa la norma de vida, se entiende. El modo Santo Domingo de Mier, con poco de un día el taller general, lo va a explicar muy bien. ¿Cómo es posible a la derecha de la aire, a la derecha que se nos devuelve a la tierra, al ministro de la aire? Al que acorde, se lo absorbe todo un proceso.
¿Qué pasa ahora? Aparece el hermano Silvano, no se tiene que. Ama el hermano Héctor Ángel, y decía: hijo de Lula, ven, Lucho, con 25 años de edad, se ha encontrado con 100 hectáreas con más de 5 millones de dólares. Esta lucha debe ser muy tranquilo de causa para regalar. No, pues, ¿cómo se hace? Los dos en fin. Compañero, compañero, podemos seguir conversando de mucho. Ya van 3 años y medio de lucha, más un año del año. Son 4 años y medio después del golpe. Lucho, ¿qué bono que está creado? Nada. Se aumentó la ley. ¿No? Yo te digo, hermanos y hermanos, si no fuera la rentabilidad, ¿cómo sería la extrema pobreza en el campo y los barrios? ¿Cómo sería la extrema pobreza? Algunos hijos ahorrados, papá, mamá, hay que estudiar, profesión de servicio, trabajando bien, algunos en Europa, algunos en Estados Unidos, viejitos abandonados, con pedidos y de cómo rentabilidad. Por lo menos uno se diría a mentalidad. Artesano boliviano, ¿cómo está la acción? Artesano boliviano, el viejito, la viejita paga con la renta de la luz. Arriba de la luz, de la agua. Algunos niños abandonados por su papá, abuelita, hace estudiar con su renta vivir. Que amigo dice, la venida es otra. ¿Cómo no usa mejor a veces? ¿Cómo no puede aumentar eso? ¿Cuál es la voluntad política? Recuerdo el primer año de nuestra misión, 2006, estaba mal por el que económicamente hemos creado con los Francisco Pinto de Mar, de primera a quinta, para evitar la extensión escolar, que el año más a los nuevos de la alfabeta. Como van, decimos, estamos aumentados al colegio. Uno puede entender como un hermano, gracias al voto de más nada, que su motivo. Hermanos y hermanos, muy bien decir, la parte política es cuidar a nuestro instrumento. ¿Cómo les dije? El momento, hermanos y hermanos, intente liquidar, lamentablemente, vamos a tener que salir a la calle o al camino obligado a vender nuestro instrumento político más importante, porque nosotros hemos salido a eso, compañeras y compañeros. El momento, hermanos y hermanos, traten de proscribir, obligado a defender. Ya tenemos apoyo internacional. Nuestra responsabilidad ahora es hacer programa post-bicentenario y de ser con el camino de alteración a esta elección de color. Quiero comentar. Cuando primero hicimos el segundo mercado en Colombia de Mar, a la cerquita de la plaza, el segundo mercado, podría tener un mercado para llevar. ¿Saben, compañeros, compañeros? El país es que el alcalde del segundo es el mercado grande. Para dar comida, yo sé así que le falta ver. Fueron mis palmas, para las 12 cosas de Dios, tan de alta, grandes productores, así que le falta ver. Sobre ese proyecto, ¿verdad? Libertad, los técnicos, a los jóvenes quieren hacer carrera política, escúchense bien. Los técnicos dicen: semejante de mercado para un municipio que tiene 7 concejales, ponemos colones chiquititos, donde hemos hecho inversión de 50 a 5 millones de dólares en el mercado. No quería. Si ustedes dicen que no saben qué es, de aquí de Colombia se manda comida así de la patada. Esos dos ortodoxos conservadores sabrán si hay buenos profesionales, la computadora, el recibe, la mesa, pero no está bien. Todavía, a ver, no se equivoque, porque estaba rechazando técnicamente el proyecto de Colombia. No, no,
municipio será pequeño, pero se manda alimento, comida a 7 departamentos que sepa. Tal vez a los 9 departamentos. Está comprobado a 7 departamentos. Y así lo quiere. Finalmente se toma la decisión de morir. Se va a hacer ese del caso. Además, el caso de los medios. Hace un momento estaba comentando con compañero, ¿no? A lo que le daba que era pequeño. Claro, mucha producción. Cuando inauguramos las obras, compañeros de casa de Vito Diego, los zapallos, ¿no? Antes, nosotros se puede demostrar zapallos. Están informando, hay que hacer industria de zapallos. Yo no sé, no es producción de zapallos, hay que enseñarle. A eso mismo hay que hacer programas. Un programa que hay que hacer. Cada región es diferente. Cada región, cada zona tiene su programa para gobernar. Hace momento, luego que estaba pasando con su café, quiero hablar con los jóvenes. A ver, hermanos, estamos en nuestra atención. Hemos abierto mercado para 4 productos de China. Carne de vaca, quinoa, soya y café. Café, el chaco es el café de pesca allí, en la pampa. Café de altura. Allí, esto sobre el nivel de nada, es el café de pesca de altura. Si ya tienes el café, ¿cuál es el problema que tenemos? Producción de productivo. Ellos tienen miles y miles de toneladas, millones de toneladas. Los payos de ingreso, miles de toneladas, los pobres. ¿Cómo podemos ampliar eso para exportar? Está bien equipado para exportar café de altura. Capítulo 9, café a 1000 metros sobre el nivel del mar. A menos no tiene mucho mercado. Son personas de altura. Una vez, San Julián, una vez ganó de su federación. Lo que tiene la dos primera nacional, con el cambio internacional de construcción de la cabecera. Sí. Como puso el bien, cerrando, porque fue una opción con la red, dejando según el chico. Vestida cuatro habitantes, ¿sí? Al tanto pasado que hicieron, le bajaron de chico. Tiene 1.400 millones de habitantes. Último censo. ¿Cuántos tenemos? Senador. Por último censo. Hay informes sobre el final. Pero son 12 o 13 millones. Tendremos 13 millones, 30.400 millones, podría ser un parque. Son más avanzados en la vida de población. ¿Dónde se mercado? ¿Cómo aprovechamos eso? ¿Cómo podemos aquí crear vaca para exportar? Pero vaca para mejorar, con una genética, dos vacas lentas, vacas lentas, carne dura, ¿verdad? No. Hay mercado, ya estamos exportando. Los compañeros, compañeros, no tienen batidos de programa. Programa que tienen ustedes, suéltame bien. Su momento cuando hablaba, más que hablando zapallo, zapallo, zapallo. Pero yo no conozco muy bien qué hay que hacer, a qué hay que enseñar. Porque si se manda el programa, qué venta puede tener, qué beneficio puede tener al productor, aquí para la comida. Se levanta, pero. Compañeras, compañeros, para terminar, estoy viajando bastante. Y arriba, lamentablemente, algunos dirigentes, algunos alcaldes, no todos, son todos, por platita o por peguita o por obrillo. No pueden entender cómo es posible que usted diga a esta alcalde, demás, pero es el visto, no tiene obra. Esta tarde esa, la vida del mar, está lista, tiene obra. Se sabe, pasamos de presidente y nos convocaba a todos los hombres que están en su historia. Porque somos presidentes de gobierno del pueblo colombiano. Claro, a los alcaldes del mar, que ha sido, porque la gente me decía, no tengo como el momento después, no es alcalde. Aquí tenía uno de los alcaldes, ahora cómo está. Aquí a ver. ¿Cuántos colegios hemos visto? ¿Con 14, 15 colegios? ¿Tablas dónde tiene su colegio? ¿Usted tiene su colegio?
paisanos que tienen su colegio. En Candelaria, dos colegios, cinco, su policía, en la ciudad, un nuevo colegio, un nuevo colegio. Estaba contando como 14 colegios, otros 6, 5 colegios. Falta la parte productiva. Más antes llegaba todo el día. Oh, compañeros, compañeros. Tiene la fuerza de salirse de ti, las encogiendo que siente el mismo, que nunca han sufrido el sentimiento, nunca van a sentir de la gente que sufre todavía. A ese concurso de mirar. A que el pejito pobre lo van a bailar para salir de la pobreza. Nosotros no hemos subido, no sabemos cómo vivir, cómo dormir, cómo andar. No creo que en esta otra hay comida. Las ciudades de algunas zonas no hay comida. Como estaban recordando, una vez llegamos tarde, había ciudad, no había tiempo para comer. He dormido con más. Toda la noche estaba soñando de los chicharrones, con tambaquí. Si lo mismo antes que sabe compañera, compañero. Y alguna gente que no sabe nunca subir de hambre, nunca va a sentir. Va a ser robar, va a seguir ser robando, va a exigir que moderar bien a la gente. Por eso, hermanas y hermanos, saludo a presidente de ustedes, porque han llegado su condición, muchas gracias. Porque Gonzalo me ha ofrecido para un distrito, distrito 6, ¿no? Distrito 6. Aquí nos fuimos más obras grandes de todo el más pequeño como es. Bueno, si no llega, si no llega, oye, oye. Claro, no va a haber llegado. Desde el distrito 6 a San Gonzalo con el distrito 11, la Universidad Nacional. Compañeros, que hay muchas gracias por la palabra, por la presencia, muchísimas gracias. Después de mucho tiempo visitando, seguramente el campaña va a estar como siempre, conmigo, organizado, todo por nuestra querida Bolivia, todo por la paz. Dirigentes, exigentes. Hay manos viejas, pueblos viejos. Hay manos jóvenes, pueblos jóvenes. No es así, son adultos, solamente jóvenes, como todo el mundo. Abuelo con el viejo, papá con el hijo, todo unido por la paz. Esa es nuestra lucha, compañero, compañero. Muchísimas gracias, nuevamente. Ayúdenos. ¡Se viva el instrumento político! ¡Se viva Colori! ¡Se viva! ¡Distrito 11! ¡Se viva! ¡A la infancia! ¡Muchas gracias! Gracias, hermanos y hermanas. La concentración masiva del Distrito 6. Agradecido por su presencia, Distrito 11, de la señora Chapal, con ánimo en tu marido. Estuvimos presentes en esta gran concentración. Gracias, hermanos. Muy buenas tardes, querido Bolivia.